¿A esto lo llaman comida? Si me dice que es lo que no le gusta... Véalo usted misma. Es un desastre. Viajo en clase ejecutiva. Cuesta el doble y el servicio debería ser dos veces mejor. ¿Entiende? Lo prepararé de nuevo. Ah, espero que esté mejor. Señor, si lo desea, podría servirle también unos bollos. ¿Bollos? Sí. Aquí tiene. Oh, gracias. Bien. Sí. Ella es mi nieta. ¿En serio? ¿Esta mujer? Yang Dalai. Debería ser modelo de una tienda importante. Ella es la hija de la hija de mi hermana. Es su sobrina nieta. ¿Lo rechazó otra vez? Está demasiado cocido. ¿Qué clase de hombre la obliga a hacer todo esto en un avión? Estoy pensando en servirle bollos. No parece merecer semejante servicio. ¿Quiere que hable con él? No, está bien. Nosotras nos encargaremos. Cuénteme un poco más de su nieta. Con respecto a Dalé, tal vez parezca que presumo, pero yo la crié durante 12 años. ¿Durante 12 años? Ella fue a los Estados Unidos de adolescente. Así es. Vino a vivir conmigo a los 19. La gente habla del sueño americano, pero honestamente al principio es algo muy, muy difícil. Yo estaba ocupada criando a mis propios hijos y ella debe haberla pasado mal. Vivió muchas dificultades siendo muy joven, pero abrazó con el corazón la palabra éxito. Y cuando vino a los Estados Unidos, logró resultados brillantes. Regresó a casa con gloria. ¡Muy bien! Muy bien dicho. Fue un regreso glorioso. Oh. Oh, pero puede verla usted misma. Oh, oh. Es más bonita en persona. Como yo tengo dos hijos varones, criarla me hizo realmente muy feliz. Oh. Se operó los ojos y también se enderezó los dientes. Oh. Se hizo unos pequeños retoques de un milímetro en la cara y al final quedó perfecta, hermosa. ¡Formen fila, chicos! Los hombres formarán fila para conocerla en la pista de aterrizaje. ¡Oh, por favor! Usted es una chica muy encantadora. Gracias. Permítame pasar. ¿Qué clase de bollos son estos? ¿Qué? Los bollos son lo que más odio. ¿Qué? Pero estos bollos de cebollín son deliciosos y muy bonitos. Es la comida del menú que más le gusta a los pasajeros. ¿Qué es lo que hay aquí dentro? ¿No recuerda la crisis de los bollos? Parece que está hablando de la crisis de los bollos. ¿Pero sabe que todas las empresas fueron exoneradas? ¿Quién es usted? Yang Dalai. ¿Qué? Denúncielo. En el manual dice que la gente que perturba el orden en el avión o desobedece las reglas puede sufrir sanciones como la detención. No me diga que no leyó el manual. ¿Sabe usted que ese tenedor puede considerarse un arma? Lo siento, mil disculpas, señor.
¿Te intriga saber cómo cambió Dalé? ¿Por qué estás tan callada? ¿Sí, abuela? Es hora de terminar el programa, amigos. Hay una frase norteamericana, study the past to define the future. Significa que tienes que estudiar el pasado para poder definir el futuro. No trates de olvidar los malos recuerdos. Intenta pensar en ellos nuevamente para el futuro. Escogí una canción de calma y pasión llamada Las 9 yardas. Será la última canción de hoy y los espero otra vez mañana. Ganó en Nueva York. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Ay, no llores. Levántate, vamos. Toma, toma. Dame eso, levántate. Disculpe. Okay. Gracias, señora. Tranquilo, ya nos vamos. Bueno, ya está bien, cálmate. Esperamos en este momento hace mucho tiempo.
Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Cómo pudiste irte así dejando a tus hijos? ¿Por qué no podías cerrar los ojos? ¿Cómo podré vivir sola con dos hijos? Dime. Esta niña es apenas una estudiante de secundaria. Es muy joven para ayudar a su madre. ¿Por qué me abandonaste así? Y el menor va a la escuela primaria. No sé dónde está ahora. ¿Acaso piensan ayudarme en algo? Eso queríamos discutir. No quiero nada para mí. No quiero nada para mí, solo para mis hijos. Pero señora, escuche. Oye, Gook, busca a Hun y dile que coma algo. ¿Y tú qué? ¿Acaso crees que puedo comer en este momento? Yo tampoco tengo hambre. ¿No comes ni duermes? ¿Quieres aparecer en el periódico al igual que tu padre? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eh? Tenemos algo que discutir entre adultos. ¿Qué estás haciendo? ¡Vete! ¿Mamá me está llamando? ¡Vamos, Corea, sí! 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 Muy bien, Hun. Oye, Hun, yo voy a patear. Ahora sí voy a patear yo, ¿eh? Voy a hacerte un gol, ya lo verás. Un poco. ¡Ah! ¡No! Deja el balón, déjamelo a mí. ¡Ah! Déjalo, déjalo a él. No, no, no. ¡Vamos, eso vamos! Es ¡gol! ¡Gol! Muy bien. ¡Gol! ¿Papá? Suerte. Pisé el freno, por supuesto, pero el auto siguió adelante. Estoy muy enfadada yo también. Escucha, estuve a punto de morir. Fue absurdo. Me siento muy mal. Esto es incómodo. ¿Por qué tuvo que cruzar la calle? Estoy con mi madre y mi abogado. ¿Un arreglo? Sí, claro. Venimos para eso. Escúchame, solo quiero terminar y volver a casa lo antes posible, ¿de acuerdo? Él era solo... un repartidor. ¿De qué estás hablando? ¡Tengo que cortar! ¿Quién eres tú? Jungkook. ¿Qué? Esto incluye el costo total del funeral y el salario que él habría cobrado hasta su retiro. Lo sentimos mucho, señora. Sus hijos tienen que estudiar, por eso queremos compensarla con todo lo que podamos. Le aseguro que será lo mejor para ellos.
Deben haber marcado un gol. Este es el acuerdo. Si hay algo más que resolver, avísenos. O si necesita ayuda, puede llamarnos. Por favor. Sabe, nada puede ser más difícil que esto para una mujer como yo. Escuché que la chica que conducía tiene 19 años. ¿Por qué le dio las llaves a una chica tan joven? Y usted dijo que el dueño del auto es el responsable ante la justicia. Si la madre es la dueña del auto, entonces, ¿eso significa que va a enviar a su única hija a prisión? Pero señora, es lo mejor para todos. Acaba de decir lo mejor. Mi esposo simplemente salió a comprar cigarrillos. Estaba lloviendo. Y entonces volvió a entrar a casa a buscar el paraguas. Le pedí que también comprara tofu si podía. Y salió de la casa. Fue la última vez que lo vi. ¿No ven que estoy haciendo lo mejor que puedo? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Mamá! 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 ¡Ayuda! Pero... ¡Mamá! ¡Socorro! ¿Estás bien? ¿Qué te hizo? ¿Te lastimó? ¿Cómo haces esto frente al retrato de tu padre? ¿Y el arreglo? ¿Eh? ¿Aceptaste? ¿Aceptaste el dinero? ¿Sabes lo que dijo esa bruja? ¿Sabes lo que dijo? ¿Es cierto que estás tratando de quitarles más dinero? ¿Es cierto? Dijo que estaba incómoda. Dijo que tuvo mala suerte. Yang-guk. ¡Esto no puede quedar así! Es una asesina. Pero no hace falta enloquecerse tanto. Ellos pueden pagar los costos, pero el karma, el pecado, nunca desaparecerán. Ella mató a un hombre. Yang-guk, ¿sabes de lo que estoy hablando? No, no lo sé. Ya no puedo ver a papá. No puedo tocarlo. No puedo oír su voz. ¿Sabes cuánto deseo verlo otra vez? ¿Quieres venganza? ¿Ojo por ojo? ¿Diente por diente? ¿Qué es eso? Yo soy madre y tú quieres que finja que soy indiferente. Si quieren, pueden pagarme mucho dinero para callar toda mi furia. Pueden hacerlo. Por un error o por lo que sea, mataron a tu padre. Aunque nos echen fuera de nuestra casa, podemos rechazarlo si es lo que quieres. Así que habla ahora. ¿Qué puedo hacer para que te calmes? ¿Qué puede compensar la muerte repentina de tu padre? Yo haré lo que tú quieras, hija. Lo siento mucho. Estaba lloviendo y no me di cuenta. No lo vi, perdón. Lo siento, fue mi culpa. Lo siento, perdón. Discúlpame. Recién estaba hablando con una amiga. Por favor, perdón. Tenga piedad. Si sabes que existe. Mamá, marcamos un gol. Ganamos 2-0. Bien. Ven aquí, cariño. Estás muy feliz, ¿no? Si estás feliz, díselo. A tu papá también le gustaba el fútbol. Papá, ¿lo viste? ¡Ganamos! Ah, papá, pasamos a la segunda ronda. No te quedes allí y regresa a casa. Todos los colegas de papá ya nos han visitado, así que no vendrá mucha más gente. Jun y yo vamos a quedarnos aquí un rato más. Tú vuelve a casa y estudia. Eso no me preocupa ahora. Estás en tercer año de la secundaria. Ni se te ocurra pensar que la terminarás el año próximo. ¿Cómo puedo estudiar en esta situación? Si no puedes, ve a casa a dormir un poco. Y luego tráenos ropa interior limpia a Jun y a mí.
Corea se estaba acercando a la primera victoria importante en 48 años. Ese día me di cuenta de que un día muy triste para mí podía ser un día muy feliz para otras personas. Hablemos del clima. El segundo juego de la ronda eliminatoria está previsto para hoy. Si van a la alcaldía a alentar al equipo, lleven el impermeable. La lluvia comenzará en la mañana y acabará en la tarde, cuando el juego haya terminado. En Daegu, donde jugará el equipo nacional, estará soleado todo el día. Ese fue el informe meteorológico. Les deseo lo mejor a nuestros jugadores. ¡Hijo, despierta! Si no te despiertas, subiré a tu cuarto. ¡Hijo! Junsu? Junsu. ¿Mamá? Sí, soy mamá. Junsu, vamos. Oh, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Me pediste que te despertara. Oh, ¿hoy debo ir a la escuela? Oh. Vamos, levántate. Sí. ¿Tienes algo allí? Sí. ¿Ah, sí? Déjeme echar un vistazo. Vamos. No, 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 no. Déjame. No, mamá, por favor. Oh, no seas así, mamá. No, tienes que desayunar. Ahora tengo sueño. Déjame dormir un poco más. Me siento muy mal por ti. Edison dormía 4 horas al día solamente. Yo soy Junsu, hijo de Bumsuk, ¿no? Creo que tú eres mucho mejor que Edison. Eres guapo, inteligente. Un buen hijo para tu madre y también un buen hermano. Ahora despierta, vamos. Vamos, arriba, arriba. Oh, está bien, me levantaré. ¡Despierta, Jun! ¿Qué esperas? ¡Vamos! Déjalo dormir. Déjalo. Hoy no tiene que ir a la escuela. De todos modos, nos mudaremos. Irá directo a la escuela nueva. ¿Mudarnos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y la escuela? A Seúl. Mañana. Ayer hablé con tu maestra. Hoy, después de clase, empieza a empacar. ¿A Seúl? Los criaré a los dos en Seúl. ¿Por qué así de repente? Pronto tengo un examen. Voy a dirigir la tienda de bollos de la abuela. Ella está demasiado anciana para encargarse de eso. Si estás tan preocupada, entonces dile que venga aquí. ¿Acaso crees que me voy de Busan solamente para ayudar a tu abuela? Estoy en la secundaria. ¿Y qué hay con eso? Entonces llévate solo a Jun. Ah. ¿Quién te crees que eres para gritarme así a esta hora de la mañana? Mamá.
Deberías haberlo discutido conmigo primero. No me gusta este lugar. La parada del autobús, el callejón junto a la cigarrería, el supermercado y la frutería. En cada esquina, en cada callejón, siento como si tu papá fuera a aparecer en cualquier momento. ¿Cómo puedo vivir en un sitio así? Dime. Ay, mamá. Sabes que en Seúl la educación es mucho mejor. Y podrás asistir a la Universidad Nacional. Como quería tu padre, irás a la universidad. No, no iré. No puedo. ¿Por qué no puedes? Ni siquiera lo intentaste. No vale la pena intentarlo. ¿Por qué? ¿Sabes qué es esa universidad? Una universidad muy buena. ¿Me pides que vaya ahí? Puedes hacerlo. Aquí en tu escuela te nombraron mejor alumna. Mamá, eso sucedió solamente una vez. Te daré todos los gustos. ¿Qué? ¿Golosinas? ¿Ropa? ¿Un celular? Vamos a Seúl. Vamos a Seúl. Vamos, hija. No pelees. Te haré sentir como una princesa. Y no vuelvas a golpearme en la cara. Me dolió mucho. De acuerdo, no lo haré. Promesa de una madre. Jun, ven aquí. Vamos a comer. Te serviré el arroz. Oye, ayer tocaste mucho la flauta, cariño. Ese es un silbato irlandés, no una flauta. Parece una flauta, y su nombre es como el de un café. Ya llegó el verano, así que el estado físico es muy importante. Dime algo, cariño. ¿Por qué no llevas a Junsuu a la escuela? En vez de que vaya en el autobús, él va a la misma escuela que su padre. Oye, no me hables de esa forma, ¿quieres? Ahora todos hablan así. Además, no me agradan esas cosas. Solo soy un asalariado. ¿Cuándo hemos vivido de tu salario? Oye, la renta de la tienda de pollos aún no llegó. No. La señora siempre paga la renta. Trataré de ir a verla. Oh, mamá, ¿por qué me despertaste tan tarde? Esperen, adiós. Esperen. Adiós. Agarren los paraguas. Esta tarde va a llover. Vamos, no se los olviden. Oh, está bien, no tengo tiempo para esto. Mañana te levantarás. 5 minutos antes, ¿escuchaste? Adiós, mamá. Adiós. 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 ¿Y por qué están tan apurados? ¿Qué tienen que hacer? Junsuu tiene un examen. ¿Y Junsan por qué? Por seguir a su hermano. ¿Y Suhan? Bueno, ya lo conoces. En este momento está profundamente dormido. Tranquilo. O logramos que se case o lo echamos fuera de la casa. No es mi hermano. Él se irá si le das una vivienda. ¿Pero de qué diablos estás hablando, mujer? No sabía que usabas ese lenguaje. Oh, tu hermana dijo eso. ¿Sabes que él no podría pedirte semejante cosa? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que él no se irá con las manos vacías... porque quiere su parte de la herencia. No es tonto. ¿Suhan dijo eso? ¿Pero cómo voy a saberlo? Es lo que piensa tu hermana. Vamos, tú ya lo sabes. ¡Santo cielo! Oye, vas a llegar tarde. ¡Adiós, que te vaya bien! Debes estar muy... me he enfadado con tus hermanos, vicedirector. ¿Cuñado? Despierta, Suhan. Tu hermano ya se fue. Oye, vamos. Voy a entrar. Ni siquiera vino a dormir. Mamá, mamá, déjame aquí. ¿Por qué? Es Junsuu, quiero hablarle, detente. Vaya. Sí.
Te espero en la puerta después de clases. ¡Bien! No llegues tarde, por favor. ¡Ah! Cielos, ¿cómo puedo estar tan emocionada? ¡Ah! Por supuesto que vamos a ganar. ¡Hey, chicos! Hola, ¿durmieron bien? ¿Y tú dormiste bien? ¡Tontita! ¡Te dije que no me llames así, ven! ¡Suéltame, ya basta! ¡No te dejaré ir! ¡Vendrás conmigo a la escuela! Talé salió corriendo como una loca cuando vio a tu hijo. ¿Estás llamando loca a tu propia hija? Porque mi hijo es bastante exigente. Bueno, tú ya lo sabes. Sí, Dale también es exigente. Eso parece, porque a ella le gusta Junsu. Bueno, eso por ahora. Realmente nunca se sabe cuándo puede cambiar de opinión. Bueno, no tengo nada de qué arrepentirme. Claro. ¿Hoy estás ocupada? ¿Por qué? Almorcemos juntas y después veamos el juego de fútbol. ¿Fútbol? ¿No lo sabes? Hoy jugamos contra los Estados Unidos. Eso ya lo sé. Mi hijo se distrae mucho con el fútbol últimamente. Sé que Dae puede ocuparse de él. Deja de quejarte. Explícame qué estás diciendo. Ella duerme todo el tiempo. Además, no es por eso. Su padre vendrá hoy a casa. ¿Mucho trabajo en la oficina central? Eso parece. Ahora tengo que preparar kimchi yolmu. Te daré un poco. Sé que le gusta el kimchi yolmu. Ayer hice una fuente, así que llévate un poco. ¿Sí, de acuerdo? Ah, llegué. ¿Cómo sabía que a mi esposo le gusta el kimchi yolmu? Dale, Junsu. Conozco bastante bien a esta familia y son adinerados. No hacen una fea pareja. ¿En qué estoy pensando? Son demasiado jóvenes todavía. Bueno, muy bien. Hola, cariño. Recién llegué a casa. Llevé a Dale a la escuela. ¿A qué hora es tu vuelo? Dame el kimchi yolmu que hicimos ayer. ¿Viene alguien? La madre de Dae. Ella va a venir a almorzar. ¿Podrías prepararnos fideos fríos? Sí. Debe ser muy amiga de su madre. Fuimos a la misma escuela primaria. La madre de Dae, su padre y yo. ¿Te sorprende, verdad? Oh, sí. Me sorprende que aún sean amigas. Sí. Nunca se sabe qué puede pasar con las amistades. Prepara un poco de café para acompañar esto y llévalo a la sala, ¿sí? Sí. Te hice una pregunta. ¿Cómo estuvo? Debió ser genial mientras estaban besando. Pero ahora tienes que pagar por lo que hiciste, ¿sabes? ¿Eh? ¿Lo entiendes? ¡Basta! ¡Ya déjenlo tranquilo! Yan Min Seob, 1958-2002. Papá, ¿sabes que nos mudaremos? Mamá ya no puede vivir aquí por causa tuya. Desde mañana no lloraré más. Promesa de amor,